A lo largo de la historia de este canal, de cada uno de nuestros videos, hemos contado todo tipo de historias y sucesos terribles. Hemos visto todo tipo de personajes polémicos y por demás deleznables, cometer actos tan crueles que apenas podemos imaginar que son posibles. Y sobre todo, mucha, pero mucha corrupción. Demasiada, debería decir. Pero lo que no habíamos visto hasta este momento era un criminal que sienta un genuino amor por las cámaras y que además le gustara ser protagonista de su propio video. Algo no muy lógico cuando eres buscado por las autoridades. Quédate con nosotros hasta el final del video, pues el día de hoy tenemos un video especial. Vamos a contar la curiosa historia del doble R, un criminal que no deja de sorprender con sus interesantes técnicas de narcomarketing. Antes de comenzar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, continuemos. Ricardo Ruiz Velasco, conocido en los círculos delictivos como el doble R o el Tripa o el Tripas, es una de las figuras más populares, además de centrales en el complejo esquema que es el crimen organizado en México. El RR, como es su clave, es un alias que nos atrevemos a decir que todo México conoce. Sobre todo, en años recientes, sus alias no son apodos amistosos, sino que ya representan un legado de poder, influencia y violencia en el mundo de las drogas y la delincuencia. Ricardo Ruiz Velasco, según los medios Infobae México y Excelsior, nació en Jalisco y comenzó su carrera criminal en este estado antes de expandirse a Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. La fecha de nacimiento de este sujeto es desconocida. Se estima que tiene unos 40 años, pero lo que sí se sabe es que se insertó en el mundo del narcotráfico desde muy joven. Sus primeros pasos estuvieron marcados por la violencia y la audacia. Ruiz Velasco era tan astuto y habilidoso para los atracos y las tareas pequeñas que le encargaban sus superiores, que pronto se ganó un lugar de más autoridad y liderazgo regional en el famoso Cártel Jalisco Nueva Generación, que está bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Vamos a estar claros en algo. El doble R comenzó desde abajo en el cártel de las cuatro letras. Sus habilidades y la forma en que manejaba a los demás fue lo que hizo que escalara puestos en la organización del Mencho, quien reconoció los particulares talentos de Ricardo Ruiz. Esta asociación delictiva lo catapultó a una posición de prominencia en estados estratégicos que ya conocemos, como son Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí, convirtiéndolo en uno de los principales operadores de uno de los cárteles de más rápido crecimiento. Pero, claro, que su ascenso meteórico no estuvo exento de controversias y enfrentamientos. Vamos a ser sinceros, ocupar una posición como la de Ruiz Velasco en un cártel tan masivo como el Cártel de Jalisco no es una cosa que pueda hacer cualquiera. Es necesario realizar incontables atrocidades y victorias estratégicas para el cártel para que siquiera le tomen en cuenta. Es por esto que al doble R se le atribuyen acciones violentas recurrentes en áreas fronterizas entre Jalisco y Zacatecas, donde sus subordinados, conocidos como el Chagüis y el Country, desataban constantemente todo un infierno en nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos enfrentamientos no solo eran confrontaciones físicas o balaceras, sino también batallas por el control de rutas de narcotráfico y otras actividades ilegales, como cobro de derecho de piso y extorsión. No obstante, existen pobladores que aseguran que el doble R es uno de los pocos narcos que no recurre al cobro de piso, además de que esta actividad fue el detonante de su sangriento conflicto con el Marro, el antiguo líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, que exprimía tanto como podía esta forma de fondeo criminal usando a la gente inocente. Un aspecto que deja al doble R muy bien parado en las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación es el hecho de que es muy cercano a Juan Carlos Valencia González, mejor conocido como el R3 o el 03, que también
resulta ser el hijastro del señor de la M, mejor conocido en todo el mundo criminal como el Mencho, el señor de la montaña o el señor de los gallos. Además de sus alias, con los que se les conoce entre sus aliados y enemigos, el WR, también tiene un curioso apodo que va más allá de una simple excentricidad. Resulta que Ricardo Ruiz Velasco se le conoce en México como el narco youtuber, porque ha empleado medios de comunicación poco convencionales como videos en línea para enviar mensajes amenazantes a sus rivales y mostrar su poderío. Y por extensión, lo que representa la maquinaria de guerra del cártel de las cuatro letras. Esta combinación de violencia física y estrategias mediáticas lo ha colocado en el centro de la atención tanto de las autoridades como de los medios de comunicación. Vamos, que gran parte del marketing, por no decir que toda la narcopropaganda del cártel, es gracias al WR, un criminal tan astuto como peligroso. El historial delictivo del RR es extenso y variado, ya que todavía tiene vigentes al menos 13 órdenes de aprehensión, desde detenciones por posesión y venta de drogas hasta enfrentamientos con la Policía Federal, el Ejército, la Guardia Nacional y básicamente todo aquel que haya ido tras él. Este intrigante personaje ha dejado una huella de criminalidad a lo largo de años. Sin embargo, su capacidad para evadir las consecuencias legales y mantener su posición en la jerarquía del cártel Jalisco Nueva Generación habla de su astucia y habilidad para maniobrar en un mundo donde la impunidad y la violencia van de la mano. Según cuentan los residentes de su ciudad, tanto el WR como su gente andan en pick-ups libremente y con sus armas a plena vista, vistiendo ropa militar de camuflaje y orgullosamente portando las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Como cualquier narco que poco a poco escala en la jerarquía criminal, su influencia no se limita a las calles. También ha sido objeto de atención internacional. Las autoridades estadounidenses lo tienen en su radar desde al menos el 2015, cuando su papel como lugarteniente en Aguascalientes llamó la atención debido al tráfico de drogas que hacía hacia el norte del país. También, las autoridades dicen que fue Ruiz Velasco el encargado de enfrentar a El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, para quitarle el control de los oleoductos de Pemex, los petróleos mexicanos. Esta conexión transfronteriza nos habla de un narcotraficante que ha logrado poseer una compleja red de contactos en las que Ruiz Velasco parece estar bien informado con todo tipo de información. Pues recordemos que el tráfico de hidrocarburos, el huachicol, les deja ganancias millonarias a las organizaciones criminales. Y podemos decir que el cártel de Jalisco es una de las pocas organizaciones criminales, o ya prácticamente la única, que conoce a rajatabla el mapa de los ductos de Pemex. Vamos a asegurar que el WR es más que un nombre en una lista de los más buscados. Es un símbolo de la complejidad y la brutalidad del crimen organizado en México. Un hombre cuya influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de su territorio. Pero esto es apenas la punta del iceberg, por así decirlo, si nos queremos poner dramáticos. Mientras que el nombre de Ricardo Ruiz Velasco suele estar asociado con violencia, crimen y actos inimaginables, también existe un lado muy peculiar en su historia. Hay algo que no podemos imaginarnos, que de verdad rompe nuestra capacidad de imaginación, es ver a alguien que le dicen el Tripa siendo buena gente. Pero sucede que hace unos años llamó la atención no solo de los habitantes de Jalisco, sino también de las autoridades por su participación en un evento muy peculiar. Ya saben de qué se trata. Era la época navideña de 2022. El WR organizó un bondadoso reparto de juguetes a los niños por todas las calles de Jalisco. Los cientos de videos que se viralizaron en internet mostraban a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación distribuyendo dulces y juguetes en una especie de desfile por las calles. Estas imágenes iban acompañadas de los populares narcocorridos que terminaron revelando un aspecto un poco común en el perfil de Ruiz Velasco. Parte del cártel Jalisco Nueva Generación, un tema de delincuencia organizada, insiste Humberto, que ha llegado
a la mañanera en Palacio Nacional. Sí, y que ocurre además en una situación que ocurre en la colonia El Retiro, que está muy cerca del centro de Guadalajara, que funciona como una capital del occidente mexicano. Es una ciudad que tiene mucha importancia y a pesar del despliegue policiaco de fuerzas municipales, estatales, federales, incluidas las militares, Guardia Nacional y demás, pues el cártel Jalisco Nueva Generación un día secuestra a un coronel y días después hace esto. Vamos a ver el video. Vemos a personas que están formadas en la calle, las camionetas están al fondo del video, existe expectación, la verdad es de que hay muchísimas personas y entonces inicia el desfile de las camionetas que traen cargados en este momento, no las Barrett, no las cabezas, no los troncos, no el diésel con el que consumen hasta la desaparición total a sus enemigos, ahora traen pegados cartones de Santa Claus girados, tirados por renos, escarchas, luces en las camionetas de doble cabina en las que luego vemos que se les dispara a soldados, a buenos muchachos, a buenos soldados mexicanos. La gente hace un tumulto porque algo va a recibir gratis y gratis pues se le acepta a quien sea, sea una dádiva de gobierno, sea un juguete, un pedazo de plástico con forma de una mujer. Es lo que el cártel Jalisco Nueva Generación, que se graba a sí mismo en una especie de buena obra del año, justo en los lugares en los que ocurren cosas terribles. El asunto de este reparto, Marco Lourdes, le es atribuido a un narcotraficante al que le dicen el RR. El personaje que habría secuestrado al coronel es un hombre al que le dicen el CR. El personaje que es responsable de la entrega de estos juguetes, estamos viendo las letras de Zapopan, de la ciudad de los niños, que están invariablemente en contacto con la delincuencia y con el ideal de vida, de éxito, de acumulación de riqueza, de poderío y de ser el mandamás, porque a final de cuentas de eso se trata, de ser de jefe de cártel, el ser el mandamás, el que chinga más, el que mata más. Bueno, pues entonces se están entregando ahora los obsequios a los niños de Guadalajara, Jalisco. Dice el presidente hace unos minutos, Humberto, y nos quedamos con el video que estás presentando, que los grupos criminales tratan de implementar acciones de este tipo para obtener apoyo popular, pero que ya no es lo mismo de antes. Perdón, ahí no se ve que estén despreciando lo que la delincuencia organizada les está ofreciendo. Es decir, si la intención es congraciarse, estar como en sintonía, encontrar la empatía de la gente en donde tienen sus operaciones, pues ahí parece que lo lograron, ¿eh? Sí, y este hombre, Marco, si tú quieres hablar de lo que se está sufriendo en Michoacán, de lo que se está sufriendo en Guanajuato, de la agonía de las personas que mataron anoche en San Luis Potosí, de cómo a veces Aguascalientes se prende, pues la persona que está haciendo estos regalos, pues es la persona que también se dice con el derecho de arrebatar las vidas. Le dicen el doble R, el tripa. El Tripas es cercano a uno de los hijos adoptivos de Nemesio Oseguera, el Mencho, ese hijo putativo que se llama Juan Carlos González y a quien se le relaciona con los aparatos de violencia que se perpetran en todo el país. Es estas escenas en las que las personas son muertas a veces a machetazos. Bueno, estas cosas ocurren bajo las órdenes de las personas que ahora están haciendo estos regalos. Es un tipo, Ricardo Ruiz Velasco, el que ha hecho estos regalos, además una persona que ha sido detenida múltiples veces sin que eso al Ministerio Público en Jalisco, no digo del de ahorita, digo al Ministerio Público y a los funcionarios que en su mediocridad a lo que les da es a decir que esa no es responsabilidad suya, sino que el desastre es de la anterior. No, en la institución, a la institución del Ministerio Público en Jalisco, del Tribunal Superior de Justicia en Jalisco, este hombre
hombre ha entrado y salido de la cárcel varias veces. Estuvo por arrestos administrativos una docena de veces. Peleonero, pendenciero, vendedor de drogas, luego jefe de vendedores de drogas. Pues la manera en que estas personas dañan a una sociedad que así los acoge es diversa. La verdad es de que es la escena en que un esclavista le da un poco de agua a la persona que está sometida por él y la persona esclavizada voltea y le da las gracias sonriente. Eso es lo que pasa. Vean las camionetas. Sí, sí, sí. ¿Ven ustedes autoridades? ¿No? A la viva, a la va, o la bim bomba. Papá Mencho, papá Mencho. Apartando, como bien decían los comentaristas, la falta de autoridades, ahí se puede ver una de las tácticas del narco más descaradas. Un individuo fingiendo preocuparse por el bienestar de los más jóvenes en la comunidad. Sin embargo, detrás de esta aparente generosidad se esconde una realidad más sombría y detestable. Pues es importante tener bien en claro que estos actos de supuesta generosidad dentro del contexto del crimen organizado en México tienen otra finalidad, que ya les comentaré en breve. No es la primera vez que grupos delictivos realizan acciones supuestamente altruistas para ganar simpatía y apoyo en ciertas comunidades. O sea, recordemos que los Zetas construyeron carreteras, por ejemplo. El reparto de dulces y juguetes puede parecer un noble gesto, pero en realidad es una estrategia para ganar el favor de las personas, especialmente de los niños pequeños, quienes podrían ser reclutados en el futuro por estas organizaciones criminales. Los narcos buscan cultivar una imagen positiva en los más jóvenes desde temprana edad. En pocas palabras, lo que el WR planeó en aquella ocasión que repartió juguetes fue comprar la simpatía de los más pequeñitos para traerlos a sus filas desde jovencitos. Un fenómeno cada vez más común en México, el ver niños soldados, niños sicarios ligados a narcotráfico y armados. Ante este polémico hecho, el colectivo Luz de Esperanza, formado por personas en busca de familiares desaparecidos, expresó su indignación ante este desfile y el reparto de narcojuguetes. Consideran que estas acciones fueron no solo una burla a las autoridades, sino también un insulto a las miles de familias afectadas por la violencia y el crimen en el estado. Además de que el evento también puso bajo reflectores la corrupción y la impunidad que a menudo caracterizan a ciertas áreas en México, donde grupos delictivos pueden operar con relativa libertad, y hasta existe una perezosa aceptación de las autoridades locales. Imagínate que un grupo delictivo se muestra a plena luz del día ante los ciudadanos y nadie haga nada al respecto. En cualquier país normal, esto sería imposible, pero como bien sabemos, México ya hace mucho que dejó de ser un país normal. En nuestra sociedad, como desgraciadamente pasa todo el tiempo, la influencia y popularidad de los criminales en muchas ocasiones no se limitan a sus áreas de operación, sino que también terminan volviéndose personajes e íconos populares. Ricardo Ruiz Velasco no es la excepción, sino que también se coló rápidamente a la cultura popular. Como tenemos contado ya en otros videos, si hay algo que le encanta a los narcos, es ser reconocidos en el género de los narcocorridos. Este género musical, si es que se le puede decir así, es muy conocido por elegir a las figuras prominentes de los cárteles y relatar sus supuestas hazañas y victorias. Incluso hay quienes aseguran que varios narcos han explícitamente solicitado sus propios narcocorridos, como manera de alimentar su ego. De hecho, vale la pena destacar que incluso el Nini tenía un tema. Uno de los grupos musicales que plasmó la historia del WR en sus canciones es Marca Registrada. Una de ellas, de hecho, lleva su propio seudónimo, donde se relatan algunas de las actividades delictivas en las que se ha vinculado. En la letra de la canción se menciona el agradecimiento de Tripa hacia el señor Mencho y su hijo El 3, reconocidos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Parte de la letra dice que gracias por su apoyo y consideración como amigos. Además, se destaca los territorios bajo su control, incluyendo los estados como Michoacán, donde ha enfrentado a grupos rivales como la familia michoacana. Algunas de las líneas destacadas de la canción dicen lo siguiente: en esta vida hay que ser agradecido. El señor Mencho y su hijo El 3, más que mi amigo, les doy las gracias por ser dos hombres muy finos.
Seguimos puestos para abrir la brecha en su camino. Equipo Élite es el que cargo yo en mi mando. En 4 estados hemos andado, peleando por Michoacán, Colima y Jalisco. Guerrero, hoy aquí andamos terreneando Guanajuato. Y esto lo narran los intérpretes, además de que mencionan el grupo Élite, que se menciona en la canción y representa la Fuerza Armada del Cártel Jalisco Nueva Generación, equipada con armamento de alto calibre como ametralladoras antiblindaje calibre 50, RPGs, minigun, entre otros. Esta descripción refleja la imagen de un grupo poderoso y bien equipado, listo para enfrentar cualquier situación en su territorio. La canción también hace alusión a la presunta vida lujosa y los placeres que el WR disfruta, incluyendo autos deportivos y yates. Pero avanzando con el tema, tenemos que además de marca registrada, otros artistas como La Ventaja y Víctor Rivera y su nuevo estilo han compuesto narcocorridos dedicados a Ruiz Velasco, resaltando su posición dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación y su supuesta participación en diversas actividades criminales. La música de Luis R. Conríquez ha logrado cierto reconocimiento mediático, especialmente con canciones como El Búho, que han llegado a ser escuchadas en diferentes partes, incluyendo el país vecino de Estados Unidos. Vaya, ¿quién lo diría? Este cantante, que no pasa de 30 años, ha hecho de los corridos bélicos su género predilecto. Y se sabe que el Tripa, o el WR, es una de sus fuentes de inspiración más frecuentes. Estas composiciones son cada vez más populares, especialmente en las ciudades fronterizas y donde habita el narco. Y lamentablemente, son una muestra de cómo la narcocultura está enalteciendo el mundo del crimen organizado en México para, de manera subliminal, atraer más seguidores y nuevos miembros. Pero dejando de lado la vida ficticia del WR, porque no se puede andar creyendo en canciones, vamos a contarte qué ha sido de él en los últimos años. Si bien los detalles de su origen no son muchos y es un personaje un tanto misterioso, en la actualidad y gracias a su amor por salir en videos en redes sociales, se sabe que ha hecho más o menos en los últimos años de su carrera criminal. Qué descaro, por cierto. Para que tengas un poco de contexto de cómo se ha desarrollado su carrera delictiva de la mano del Cártel de Jalisco Nueva Generación, vamos a armar una breve línea de tiempo. Comenzando por el 2011 a 2015. Como comentábamos, se dieron los inicios de su carrera delictiva en Jalisco más o menos por estos años. Ricardo Ruiz ha sido vinculado con el asesinato de la modelo venezolana Daisy Ferrer en 2012 y el exministro de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos Álvarez, en 2013. Ya para el 2015, por fin se convierte en lugarteniente en Aguascalientes, llamando la atención de las autoridades estadounidenses. En 2017, es finalmente identificado como líder del grupo de élite del Cártel Jalisco Nueva Generación, utilizando camiones blindados y videos para mostrar su poderío con armas de grado militar en manos de sus narcosoldados. En 2019, lo comisionaron como el encargado de guerrear contra el grupo de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, que lideraba el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. En 2020 participa en un video celebrando el cumpleaños de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y aprovecha para presumir un poco más de 50 vehículos de asalto del cártel y soldados del cártel portando uniformes militares con chalecos, cascos y las letras del cártel CJNG. Ya en 2021, en este año, las autoridades y fuentes de comunicación lo ubican en Michoacán, tratando de recuperar territorios para el cártel de las cuatro letras, además de tener la misión personal de poner a Aguililla en manos del Mencho, cosa que según sabemos logró, lastimosamente. En 2021 a 2022, en este periodo de tiempo, es ascendido a líder regional del cártel de Jalisco Nueva Generación para controlar varios estados, incluyendo Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. En 2022 se ve involucrado en enfrentamientos y violencia en diferentes estados como parte de la disputa territorial con otros cárteles. Luego, en agosto de ese mismo año, 2022, se dan una serie de enfrentamientos armados entre el Cártel de las Cuatro Letras y el Ejército en diferentes municipios de Jalisco y Guanajuato, en los que estuvo involucrado, por cierto,
Acto seguido, distintos medios de comunicación comienzan a anunciar la detención del WR en Ixtlahuacán del Río. Esto provocó una violenta reacción del CJNG, que resultó en la quema de vehículos y negocios en Jalisco y Guanajuato, demostrando la capacidad para desatar el caos en respuesta a las acciones de las fuerzas de seguridad. Estas acciones llevaron a presuntamente liberar al WR. Por supuesto que luego salió AMLO diciendo que realmente nunca lo atraparon y que los incendios y los muertos fueron mentira. Como siempre que algo de este tipo pasaba. Esto quiere decir que a la fecha, el WR sigue a sus anchas trabajando en lo que más disfruta. Y así, el WR se convierte en otro de miles de los criminales que siguen a sus anchas usando el país como mejor les venga en gana, como su lugar de recreo, su lugar de diversión, donde si hoy se levanta de mal humor, tranquilamente va y le mete un balazo a alguien. Total, parece que nada pueden hacer contra él. Pero bueno, no te quedes con todo lo que yo te diga. Dime tú qué opinión tienes de este personaje. ¿Qué opinas de sus actos de caridad entre muchísimas comillas y su afición por la atención de los medios? Te invitamos a comentar en la caja de comentarios al respecto. Antes de finalizar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete. Deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!